Hola, amigos de la internet, las 11 y 43. Llego 13 minutos tarde. Imperdonable. Me muero. Vamos a jugar. Vaya, no se ve. Ahí está. Vamos a jugar, que anoche se quedó interesante. Cargar. Vámonos. Ah, comprarle al de la teletienda, que no se me olvide. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Bueno. Teletienda. Vamos a ver qué vendes. Espada mitológica. Pastilla de hierbas. Sal purificadora. Para mitológica. Lo otro no sé qué será, pero vamos, parece una tontería. ¡Hala! Toma ya. Vamos, queda igual, o sea, es que tampoco. Uf, cómo irán mis plantas, tú. Un día. Abandonar. Luego las cultivo. Hola, Nanako. Tere. Vámonos. Sí. ¿Puedo montarme ya? Dar un garbeo largo. Bueno, en verdad, tengo misiones. Y tú vendes cosas, ¿verdad? Cantón de gol, cantón de gol. Dámelo. No parece tener. ¿Qué? Parece tener buena salud. ¿What? Sí. A ver, uf, estoy cansado, ¿eh? Estoy un poco cansado, me he dormido un poco. Una pegatina difícil de los pies. La calle está abarrotada. De verdad, tío. La gente me cuenta unas tonterías. La niña esta que no va a su casa, aunque le obligué, pero no va. Pues vale. Oh. Miau, miau. Dale. Venga, tío, ya está bien, ¿no? Puto gato. Mori Ranmaru. Ah, sí, es un Mori Ranmaru. Huele de maravilla. Me ha sido de gran ayuda. Te lo agradezco mucho. Toma, como agradecimiento. Venga, cógelo. 4.000 yenes. Voy a casa. Hay gente que lo colecciona por placer, pero creo que es mucho más útil bebérselo cuando está rico. Vale. No sé si va a casa. Vaya puto borracho, tío. Bueno, pues así está la vida en este barrio, ¿no? Este barrio pocho, joder, ya está la pesada esta, de verdad. Ay. El día 30 tengo que ir a donde las películas. Madre mía. Vale. No cumplo ni una misión. El zorro ese no me quiere. Atrapar bichos.
Vámonos. Dime que me das lo que quiero. Grillo Meiyou, Mariquita Tatsuhime, Langosta Yasuo, Mariquita Tatsuhime. No es eso, ¿no? No tiene pinta. Ah. Qué pesados sois. ¿Por qué no me dices las pegatinas que necesito? Qué asco. Este... Hay mucha niebla. No hay nada de niebla. No hay nada, nada. Nada, porque en la versión esta no hay niebla directamente. ¿Qué hago? Joder, este tonto está aquí. Parece ocupado, pues que siga ocupado, tío. Vamos a Okina. Ah, sí, podría comprarme esto, ¿no? Uf, ¿cuándo se trabajaba aquí? Uniforme de limpieza. Hay que deshacerse correctamente de los recuerdos dolorosos. Incinerar esta basura inflamable con una pasión ardiente. Seré tu agente de limpieza esta noche y te proporcionaré la ropa más apasionada para el trabajo. ¿Qué es esto? Un estilo para morirse. Soy Enrico, o sea, la carismática adicta a la moda. ¿Estás buscando un uniforme de limpieza? Sí. Que sí. Comprarlo, quiero. ¿Cuánto vale? 14.000. Sí, supongo que sí. Bañador chulo. Vale, ya está. ¿Para quién era, tío? ¿Para quién era esto? Ah. Petición del alumno de las aulas a tercera planta. Llévale objeto de... Vale. Pues no puedo porque no hay clase hoy, ¿no? Es domingo. Oye, el día de acaba así. Así que hay descuento. Hoy hay un descuento en el 30 fotogramas. Dale ahí. Esto no toca ni para... Vamos, nunca. O sea, no... de hielo. Vale. Necesito el muñeco de Jack Frost. Me va a costar infinitos dólares. Ah. ¿Qué hago? ¿Juego sin parar? Bueno... Pues nada, me he ido a cenar con mi hermano mayor, que ha venido de Murcia, Dominos. Hemos vuelto a la radio hoy, amigos. Y eso me recuerda a un meme que he visto recientemente, Hielo Seco. Que era, no sé por qué, o sea, Bob Esponja, que llega en un capítulo, abre la puerta como totalmente abatido y ponía en el meme, yo después de mi horario de 5 horas... De mi trabajo muy fácil, llegando a casa y es como, joder. Debería dejarlo por Gambling Addiction. Y esto de... Esto books, pero no venden books. Hombre, Rambot. Día típico, salvar al mundo después de clases. Si es que es mi vida, o sea... Tío, ¿por qué está esto aquí si no puedo, sabes? No puedo. Vale. Vale. Debería montarme en la moto, tío, pero está tonta esto también. Tengo persona de Eon, ¿no, verdad?
No. Espera, niña, ¿vas a entrar? Bueno, pues entra. Yo qué sé, tío. Consultar compendio, registrar personas. Sí, se me olvida siempre. Juapo, pues registrada, tío, yo qué sé, tío. Que me da igual. Ver compendio, dame una persona de Eon. Aquí, Eon. Ameno Uzume, solo tengo Ameno Uzume. Maravilloso. Hablar con Mari. Venga, vámonos. ¿Quieres salir? Dile que sí, venga, que sí. Vámonos. Esta vez quiero ir a la gran ciudad. Tengo entendido que se pueden hacer muchas cosas. Llévame. Lo más parecido a una gran ciudad cerca de Inaba es Okina. ¿Has decidido llevar a Mari a Okina? Claro, si no tuviera Okina desbloqueado, seguramente no me dejaría. Enfrente de la estación de Okina. Has venido aquí en tren. Pero tío, tráela en moto. Así que esto es la ciudad. Es un lugar divertido, ancho, pero estrecho, gris y lleno de plazas. No, hoy se puede trabajar, tú. Hoy es domingo. Creo que se puede trabajar hoy. Oye, ¿y qué se hace en la ciudad? Jugar. Observar a la gente. Entonces me has traído para observar a los humanos. Eso es divertido, pero tú eres humano y yo te observo todo el tiempo. Vale, pues ya estaría. Anda, Yu y Mari. ¿Es tu amiga? Ah, es cierto, no la conoces todavía, ¿verdad? Se llama Mari, comimos juntas una vez. Ah, sí, esta es Yukiko Amagi, es amiga nuestra. Amiga. Si es conocida tuya, supongo que no es de por aquí, ¿no? Viene de la gran ciudad, pues más o menos. Ya lo entiendo, así que por eso estás en Okina, ¿no? Donde vivimos no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya te digo. Bueno, no está tan mal. Hoy, una de negro. ¿Qué hacen verde y negra aquí? Eso no se dice, Mari. ¿Verde y negra? ¿Verde y negra? La última vez que te vi iba de verde, ¿a que sí? No voy siempre de negro. No lo dije como algo malo. Te quedan bien esos colores. Gracias, pensé que no era un cumplido. Bueno, es una buena chica, no, no cabe duda. Es muy, no. La chica de negro siempre viste muy sosa. La de verde siempre lleva la misma ropa. ¿Y tú qué, desgraciada? Siempre directa al grano. Pero tienes razón. No me refería a eso, solo que es una pena. Los humanos podéis cambiar de ropa, ¿no? Deberíais probar otros colores. ¿Eso crees? Tampoco es que escoja la ropa que me pongo. Los humanos. Eso no lo vais a mencionar. Ya lo sé. Justo íbamos a comprar ropa nueva. ¿Por qué no te vienes con nosotras, Yu? Tú también, Mari. Chie, a lo mejor ya tenían planes. No des por sentado que quieran acompañarnos sin previo aviso. No me importa. A mí no me importaría. Vámonos. Hala. Y es que me suba la relación con todas, por favor. El Crocofur. Chie y Yukiko se están divirtiendo mientras buscan ropa. Unos PNGs de unas prendas totalmente reales ahí atrás. ¿Qué te parece esta camisa? ¿No te parece que es un color bonito? Chie sujeta una camisa verde. No lo sé, no está mal. Es verde, por si no lo has notado. Sí, lo es. Caray, tienes razón. ¿Por qué no dejo de comprar ropa verde? Mari, ¿cuál es tu color favorito? Deja que adivine, azul, ¿verdad? No tengo ninguno. A todo azul por la Velvet Room, pero... ¿Qué te parece esta falda? ¿Demasiado adulta para mí? Si no se ha cambiado. Yukiko tiene una falda color azabache en la mano. Mentira. No está mal, es un color llamativo. Es de un negro llamativo. Vale, así que vestir siempre del mismo color no se lleva. No me gusta complicarme. Personaje de anime medio. Gracias, probaré otras cosas. Adiós a la sencillez. Bueno, vale. No me va a subir el afecto con ninguna, ¿eh? ¿Qué te parece esto? ¿Me pega? ¿Verde otra vez? ¿Y qué te parece este? Adiós a la sencillez. Hay demasiados colores, me estoy mareando. Ya ves. ¡Qué falda tan bonita! Quedaría muy bien con... ¿Qué tal esto? Es todo verde, seguro. Sí, escoge una camisa amarilla y una falda azul. Imposible. Al menos no es verde. Espera, si mezclas azul y amarillo, el resultado es verde, ¿verdad? Es verdad, a lo mejor es instintivo. ¿No lo haces a propósito?
No me sube el rango con nadie. Chie y Yukiko han terminado de comprar y vuelven a la estación con vosotros. Porque la única talla que no quedaba era la mía. ¿Qué se le va a hacer? Volvamos en otro momento. Puede que tengan cosas nuevas para entonces. ¿Y si volvemos todos juntos, los cuatro? Por supuesto. Yo también, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos amigas. ¿Amigas? ¿En serio? ¿Desde cuándo? Espera, ¿no te has divertido? ¿He hecho algo que te haya molestado y la otra vez? No, no has hecho nada. Solo te preguntaba por qué habías dicho antes... Amigas. ¿Qué significa ser amigos? Mari tiene preguntas. Bueno, no lo sé, la verdad. El significado de la amistad tiene significado. Lo sabrás cuando tengas uno, hermano. Sí, creo que significa algo. Hay cosas que no puedes hacer solo, pero sí puedes hacerlas con otra gente. Como hoy, nos has ayudado a escoger ropa. Pues si no habéis comprado nada. Pues sigo sin entenderlo. Joder, Mari, de verdad. Casi se me olvida, yo quería un DVD. Rápido, se va a agotar. Es una película de Kung Fu, ¿verdad? Dudo que se vaya a agotar. Díselo. Basta de cháchara, venga, vamos, daos prisa. En toda su cara. ¿Yo también? Démonos prisa, ¿no vas a ir? Se va a agotar. Se va a agotar. No quiero eso, sea lo que sea, aunque tampoco es que no quiera ir, joder. Mari parece perpleja, pero no se opone a la idea, mira. Ellas también tienen personas, ¿no? Buscan la verdad contigo. No puedes hacerlo solo, pero sí juntos. ¿Es porque sois amigos? Parece que Mari le está dando vueltas a lo que dijo Yukiko. Sientes que comprendes un poco mejor a Mari. No, yo no lo siento, pero bueno, vale. Vosotros dos, venga, movimiento, vamos. Super emo. Tras dar una vuelta por Okina, acompañas a Mari de vuelta a la habitación de terciopelo. Bueno, me ha subido el rango que mira. Me digo en un canto a los dientes. ¿Qué pasará, Naku? Joder, de verdad. Vamos a plantar, anda. Cuidado del huerto. Sí, sí, sí. Que tienen que crecerme las coles o yo qué sé qué. Tiri, ti, ti, ti. Toma ya. Toma ya. A ver, me sube la diligencia, me sube el rango con Anako y luego obtengo un montón de plantas. Que no se os atasque la neurona porque una superestrella descerebrada haya vuelto al pueblo. Eso es lo que es Rise Cabezas Huecas. Solo sirve para hacer programas de variedades y anuncios estúpidos y cobrar 10 veces más que tú, Moroka. O sea, y retirarse con 40 años. No como tú, vas a estar aquí hasta que te mueras. ¿Qué puñetero sentido tiene chismorrear sobre una majadera cuyo único talento es aparecer en programas para imbéciles? Esta clase parece repleta de alumnos, sin identidad propia, ¿me equivoco? ¿A qué narices vienen esas caras de cabreo? Levanta el culo, Narukami. Responde a esto. ¿Qué es la identidad? Singularidad, diferencia, individualidad. ¿Y yo qué coche? Esto mismo. Ah, veo que ya te lo has leído, listillo. Pero bueno, es correcto. La identidad es la individualidad. Bueno, pues lo que tú quieras. Y la identidad te la sacas del pie derecho. Creces en medio del bosque y ya está. Y la individualidad es sentir que eres alguien auténtico y genuino. O sea, nadie. Bueno, todo el mundo, pero al mismo tiempo nadie. Las personas con identidad jamás se sentirían atraídas por superestrellas como esa. La única identidad que tenéis los mocosos como vosotros es la que imitáis de las superestrellas que os gustan. Eso no es tener una verdadera identidad propia. Le has dado la respuesta correcta. Toma ya. Es que la identidad no existe si no conoces a nadie. La identidad es la suma de todo. Chico, o sea... Risa ya se recuperará algún día. Tú, te da... Tengo... Risechi... ¿qué? Hay dos estatuas. ¿Cuál vas a dar? La estatua angelical. Yo qué sé, esta mismo. ¡Hala! Muchas gracias. Toma, aquí tiene mi llave como agradecimiento. Llave de cofre 3. Son bonitas, así que las uso de amuleto de las puertas. Chicos, no ni de estas cosas, ¿verdad? Pero tengo que darte algo para comenzar.
Adquirir una estatua angelical. ¿Qué más quieres? ¿Me puedes ayudar? Que sí. Después de que me trajeras ese ángel, se me ocurrió otra petición. ¿Podrías traerme un crucifijo? Esta vez me gustaría ponerlo al lado del ángel. He vuelto a oír noticias aterradoras. Me da miedo estar sola en mi cuarto. Muchísimas gracias. Las plateadas son muy comunes. Algo como una cruz torcida estaría bien. Creo que eso serviría. Así que cuento contigo. ¿Y yo tengo eso? ¿Dónde hay un crucifijo? En un lugar caluroso y húmedo. Quizá encuentres una cruz en una Virgen María. ¿Qué habla? Joder. ¿Con quién quiere hablar este? No entiendo, tío. No, la gente me pide unas tonterías. Joder, ya está ahí la pesada del sol, tío. Ah, increíble, espectacular. Noto como me palpita el corazón. Qué emoción, he percibido el maleficio místico que te rodea y has firmado un contrato con el gran desconocido. Aquí tienes la recompensa, tal y como prometí. Te do kudami, pues vale, tío. Vale. Vamos al edificio de prácticas, ¿era donde el tío me pedía el traje de limpiar? ¿Eres tú? Cable. ¿De dónde coño saca el cable ostentoso? Por fin puedo terminar de montar mi nueva radio. Toma, no sé, pero cinta olímpica. ¿Y eso para qué es? Tere. Fue un regalo, aumenta la evasión probabilidad de golpe del grupo. Vaya, vaya. Oye, ¿para qué quiero esto? ¿Esta me mira? Pues no me acuerdo dónde carajo. ¿Estar aquí? ¿Es tú? Tabla adecuada. ¿De dónde he sacado esto? ¿Cómo has encontrado una tan grande? Muchísimas gracias, de verdad. Por fin voy a poder estudiar en mi mesa. Toma, esto es para ti. No es mucho, pero gelatina real. Que sí. Últimamente pienso mucho en mi padre. Y eso, bueno, ha llenado de pegamento la tabla que me diste. Pero esta vez con la réplica encima. Sí, como lo oye, está pegada ahí. Seguro que lo ha hecho aposta. Imagina tener una réplica pegada a la mesa. Estas cosas solo me pasan a mí, en serio. Ojalá hubiera algún panel reflectante, repelente de pegamento que me pudiera agenciar. A lo mejor sé de algo. ¿Te lo tengo? En un lugar muy cálido y húmedo. ¿What? Eso es que está en la mazmorra del tonto este, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno. ¿Y quién quería el traje este? Ah, no fui a trabajar. Bueno, ya iré a trabajar el miércoles, creo que es. Coño, justo a tiempo. ¿Yo puedo recurrir a ti para que me ayudes? Claro. Vaya, eres muy amable, deja que te lo explique. La verdad es que necesito materiales para construir un cetro Zaori nuevo. Parece que el cetro que estaba usando ya no responde a mi poder. Por eso he pensado que sería mejor construir una nueva. Pero los objetos especiales solo se pueden crear con materiales especiales. ¿Conoces la sitio donde haya materias primas raras? Si lo conoces, quizá pueda recompensarte con alguna cosilla de mi colección de artefactos. Tengo cosas muy especiales que no encontrarás en las tiendas. ¿Qué te parece? En ese caso, el destino guía nuestras manos a medida que la historia avanza. Que me encontrarás una bala sospechosa si puedes. Joder. Podría ser un lugar marcado por la historia y creo que solo una pareja podría tenerla. ¿Qué? Yo no puedo más, tío. Yo me quiero morir, tío. Me piden unas cosas. Quita, bicho. Tú.
A ver, para limpiar. Sobre la pregunta de práctica, en el forma de limpieza que tienes es mejor para limpiar. Pero a lo mejor le voy a conseguir uno nuevo pronto. La herramienta debería ser algo que sirva para limpiar el suelo. Y si se lo preguntas a alguien cerca del taller del edificio de prácticas. Cerca del taller del edificio de prácticas, tío, por favor. ¿Qué taller? ¿Aquí? No me entero. Tú no eres, ¿no? No, tú tampoco, tú eres la tonta. Habla de biología. Habla de arte. Se supone que es un taller. La mejor herramienta para limpiar solo, pues una fregona. ¿Quieres una fregona? Pues están justo lo que necesitas. Te la cambio por katana de AI. ¿Qué coño es una katana de AI? Es que esto es... Vamos. Esto es lo peor, ¿eh? ¿Conoces trucha y nada? ¿Puedes pescarlas en ríos? ¿Para qué? Ya lo tienes, me lo da que sí, toma. Para ti. Espera un momento. Perdón. De repente que quiero agradecerte con vuestro agradecimiento. Trucha. Una trucha para. Si puede que te pida otro favor y contaré contigo de nuevo. Vale, tío. Obviamente no tienes lo que estoy buscando. Claro que no. Estos son materiales. Esto desechable. ¿Qué coño va a ser desechable esto? Bueno, ¿qué me estás contando? Esto no es desechable, esto son viscosas. Un boquín de caballero. Esto era basura, ¿no? Bueno, ¿cuántos tengo? Esto es basura que no quiero para nada. Llave de habilidad. Kunai. Trucha y nada uno, tú. Nada, de las armas creo que. La armadura sí, pero las armas yo creo que no voy a vender. O de, no debería vender más si luego me las piden, tío. O sea, si es que es verdad. Trucha de nada. ¿Eso me vale para mí? No. Hostia. Por culo al auto su cucaja. O sea, qué vaya pedazo de arma, tú. Se volvió a ir. Pues claro que se ha vuelto a ir. Si te odia, tío. Ah, vale. Voy a pillar bichos. La vida es así. Vale. Toma ya. Mariquita Tatsuhime, grillo, mariquita. Basura. Basura absoluta, tío. Creo que puedo dar una vuelta con la moto más, pero no sé. Bueno, no me hacen más caso los chavales estos, no me hacen ni puto caso. Almacenes. Luego tengo que pillar con Nanako. Vamos a dar una vuelta con la moto, yo creo. Creo que la vuelta larga aún no la puedo dar porque no tengo coraje. Pero una moto, o sea, da una vuelta pequeña, ¿qué hace, tío? Para probarlo. Ya tienes que dar más garbeos. Ah. Vale. Vale, pues vamos a ver si tengo el sol para subir a la pesada esa.
persona. Nadie es del sol, muy bien, di que sí. Muy bien. El perro feo. No, este no es. Me das, dame un arma. Oso, vale. No la tengo. Que sí, que allá en que sí. Que me pasa, me encanta la música. Y no se vuelve la relación. Muy bien, di que sí. Di que sí. Oh, Ogari. Joder, el puto imán no me deja salir ahora por la noche. Qué asco, tío. Cosechar. Odio a todo el mundo en este puto juego. Es un cultivo impresionante, lo digo en serio. ¿Qué eran coles esto? Sí, col de Irán ya por 4. Encima me falta una. Dios, que me muero, tío. No puedo salir, ¿no? No me deja todavía, ¿no? No. Pues nada. ¿Cómo? ¿Que trabajas por la noche de tiempo parcial? Oye, acuérdate de que soy tu tutor. ¿Crees que voy a dejar que hagas algo así? Deberías. Parece que el tema no te afecta. Bueno, a lo mejor consigues salirte con la tuya porque no pretendes hacer nada malo. Vale, tienes mi permiso. Te creo, prefiero esto y no que lo hagas a escondidas. Aunque vamos en un pequeño pueblo rural, uno puede meterse en líos con facilidad. Andate con ojo. Prometo lo entendido. ¡Oh! Preguntar la palabra en algo. De Karima, deberías ser capaz de sacarle algo, pero tienes... Dojima. Time. Vale, puedo salir, pero como es... espérate, ¿me dejas salir? Esa era la condición. Tener un trabajo de noche. Guay. Épico, honestamente. Vamos a ver a la borracha esta. Vale, la tienda, bla, bla, bla. Dale ahí. Dale ahí. Dame migas de pan de esas. De pronto el pez comienza a nadar alegremente en su pecera. Ah, aquí rico, ¿qué pasa? Parece que quiere comerse tu langosta Yasuo. Dásela. Ha salido algo de la boca del pez. Mi pequeño está intentando darte las gracias. La verdad es que lo quiero, pero te lo voy a dar, no te equivoques. No soy así de simpática con cualquiera, tú eres especial. Pídele a Ryubyu, ¿vale? Ha sido de gran ayuda, toma una cosita para darte las gracias. Migas de pan. Ok. Vale. Patines en línea de estos. Esto me sirve. Me baja el calzado de la... O sea, el calzado de las dios es dios. Baja la tierra, tío. Esto es peor. Medio tatami ya lo tengo. Palo de titanio. Uf. No, pero más 50 P ni de vamos. Palo más 2. Más probabilidad de críticos. Joder. Sube mucho el ataque, eso sí es verdad. No, me voy a poner un palo de titanio a estos. Sí. Me molesta lo de perder los críticos y tal, pero bueno. Tere, tere, tere. Joder, para salir por la noche tienes que tener un trabajo de noche, tío. ¿Quién lo hubiera dicho, eh? ¿Tú sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí?
Vine a ofrecer un amuleto, pero los niños tienen hambre. No puedo volver a casa sin nada con lo que darle de comer. ¿Tienes a Yugenji? No, honestamente, señora, no tengo a Yugenji. Igual por la noche hay otros insectos. Rivera, igual puedo pescar de noche. Joder, no voy a hablar con Dojima por esto, tío. Dale. Hombre, Skyres, bienvenido. Está despejado. ¿Qué tipo de peces? Migas de pan, mariquita, tatsuhime, langosta, grillo. Pff, esto tenía. No, esto parece caro, eh. Atrae al Masu ámbar o a la trucha de Inaba o al pez gigante, a la Yugenji. Eso es lo que quería la tía esa, ¿no? Bah, ni me acuerdo de esto. A ver, de una Yugenji de putísima madre. Ahí lo llevas. Que sí, sí, pesca, porque si no. ¿Y esto qué era? ¿Al pez dorado o a la Yugenji? ¿Al pez dorado rojo? Bueno, yo qué sé, tío. Al pez gigante, quiero un pez gigante. No me puedo creer, tío, que todos los putos juegos tengan pesca, tío. Todos los juegos. ¿Alguien ha pescado en la vida real? Yo me lo pregunto. ¿Qué es esto? Trucha de Inaba. ¿Quién quiere una trucha de Inaba, tío? Y encima, si tienes la diligencia alta, puedes pescar más. Yo es que alucino, tío. Yo ahí, vas a hablar de la madre de Nanako, vas a sincerarte. No, venga a pescar. Y te duermes. Y al sobre. Es que de verdad. Otra vez. Que si quieres. Dale. Ah, por todas, venga. Si la... ay, perdona, creo que me llega. Es que sí. Debería ser pronto. Ah. Llegó el día. Estoy que me muerdo los nervios. Te dejo al cuidado de la clase. Pienso darlo todo. Quiero volver con la cabeza bien alta. ¿Estamos todos? Sí. Venga, lío. Pero primero tenemos un invitado sorpresa. No seas tan teatrero. Takeru, ¿qué tal el brazo? ¿Estás bien, Takeru? Es el trombonista que es mejor que Ayane. Sí, estoy bien, ya está prácticamente curado. Casi no lo consigo, pero al final podré tocar. Vamos a afinar aquí, ¿verdad? Sí, pero la parte del trombón es... ah, es que... menudas caras, ni que se hubiera muerto alguien, que me he perdido. ¿Qué vas a hacer, Ayane? Pues... ah, ya lo pillo, sin problema. Esta vez me quedaré en el banquillo. Yo creo que debería tocar Takeru, te callas. Se le da mejor y estamos acostumbrados a actuar en público. Te callas, ¿eh? Que te calles la boca. Los demás también pensáis lo mismo, ¿verdad? No podemos cagarla. Os calléis la puta boca. El resto de miembros permanece en silencio. Defender a Yane. ¿Estamos tontos o qué? Le cuentas al resto de la banda lo mucho que te has esforzado a Yane. Tu carisma ha aumentado. Ay, qué discurso tan conmovedor. ¿No te parece un detallazo a Yane? Sí. Bueno, tampoco quiero forzar las cosas. Tú decides, a Yane. Yo... toca tú, Takeru. ¿Para qué te defiendo, niña? Era tu parte y además no soy tan buena como tú, así que, por favor, toca tú. Bueno, si eso es lo que quieres, Takeru, por favor, muestra. O sea, te lo ha dicho para que digas que no. Pero bueno, vale. Pues venga, en marcha, subid al autobús cuando estéis listos. Buena suerte a todos. Y se va a quedar sola. Los miembros de la banda recogen sus cosas y se marchan. Debo de parecer idiota. Pues sí. Un auténtico... pues sí. Sí. Nada me sale nunca como quiero. Sí. Pues te callas.
No es culpa de nadie, pero siempre me pasa lo mismo. Es tu culpa. Ayane está llorando. Consolarla, acariciarle la cabeza, abrazarla. No tiene suficiente coraje. Vale. Has consolado a Ayane. Tu cariño aumentado. Eres muy amable conmigo. Joder. Lo siento, pensaba que por fin cumpliría mi sueño. Mi música podría haber llegado a alguna de esas personas. Creía que era mi momento. Durante un instante he estado muy cerca de acariciar ese sueño que parecía tan lejano. A lo mejor parece una ilusión infantil, pero es mucho más que eso para mí. Es una meta. Por eso, me siento frustradísima. Ah. Qué curioso, es la primera vez que lo veo así. Siempre que he sentido frustración no me ha importado porque sabía que lo hacía por el bien de la banda. Por eso... Pero esa canción sonaba en mi cabeza día y noche, estuviera dormida o despierta. Cuando tenía un rato libre practicaba, empezó a dolerme el brazo y todo. Es la primera vez que me he entregado en cuerpo y alma, cosa que antes era impensable. De ahí mi frustración, aunque estar frustrada me hace sentir bien, es difícil de explicar. Oye, gracias por defenderme antes. Me has alegrado el día, joder. Pero no me veía sustituyendo a Takeru, perdona. Me da la sensación de que he cambiado, y todo gracias a ti. Percibes el gran cariño que te tiene Ayane. Tu relación con Ayane se ha estrechado. Anda, acabo de darme cuenta de que nos hemos quedado solos. Mira por dónde, a lo mejor no ir hasta ha venido bien. No, Ayane no. Has pasado el resto del tiempo con Ayane en el instituto que no ha parado de sonreír. Has decidido irte a casa. Bueno. Oh. Naku, ¿qué pasa? Todavía no somos amigos, ¿verdad? Ahora que caes, hay un crío que busca unas pegatinas populares entre los niños. Quizá debería preguntarle a Naku. Mira. Naku, por favor. Hermanito, preguntarle a Naku por las pegatinas. Una pegatina para niños, iré a ver. Naku vuelve con una pegatina. Está muy de moda, aquí tienes. Gracias. Nanako te ha dado una pegatina tan Kiriman. Deberías dársela al crío que quiere hacer amigos. Hola, hermanito. ¿Por qué se muere la gente? Está hablando de su madre que murió en un accidente. Nanako te mira fijamente. Es un asunto difícil de entender para una niña de su edad. Pero con tu nivel de carisma has podido explicárselo. Como tienes a Virtud, una persona del arcano justicia, quizá os llevéis bien. Dale. Vale, toma ya. Nanako parece contenta. Dale. Tu madre está muerta. Decides hablar con Anako sobre la vida y la muerte. Un martes por la noche. Jolines, qué difícil, pero lo entiendo. Gracias, hermanito. Anako asiente con felicidad. Aquí viene tanta pregunta. ¿Algo más? Anako le brilla los ojos. Toma ya. ¿Qué le pasa a una persona cuando se muere? Que desaparece. Que se va al cielo. Esto, o sea, esto no está bien. No lo sé. Ya veo, ni siquiera tú lo sabes. Nanako te mira como si lo entendiera. Es la única persona adulta de este juego. Ah, vi algo en las noticias. Robo en la oficina de correos. ¿Por qué hace la gente cosas malas? No les queda otra opción porque les gusta. Hombre, a ver, a veces. No les queda otra opción. ¿No les queda otra opción? Me dan pena. Nanako parece triste. Pero papá pasaría más tiempo en casa si no hubiera malas personas. El año pasado apenas hubo crímenes, así que estuvo mucho conmigo. Me venía a buscar a la guardería. Las malas personas son más importantes para papá que yo. Hombre, a ver, tampoco... Está protegiendo a todo el mundo. Te está protegiendo. No lo entiendo. Nanako está pensando bien, bien, bien. Parece que Nanako está soportando estoicamente su tristeza. Tienes la sensación de que ahora comprendes un poco mejor la soledad de Nanako. Bueno, un poco. Bueno, cuatro. Joder, no es nada, tío. Mejor cambiemos de tema, hermanito. Parece que Nanako se siente sola, por lo que decides hablar de otra cosa. Digo, por lo que decides irte. Se está haciendo tarde, así que llevas a Nanako a su cama y regresas a tu habitación. Bueno, sube de nivel. Está bien, tío, son muchos niveles. Vamos a ver al puto niño ese. Pero al tiro, o sea. Toma tu puta pegatina, niñato.
No se me ocurre nada. Toma, que sí. ¿Una pegatina? ¿Tankiriman? Qué bien, gracias. Cómo mola. Seguro que cuando se la enseñe me dejan jugar con ellos. Allá va. El niño se ha marchado corriendo alegremente. Hará muchos amigos de verdad. La próxima vez que lo veas deberías preguntar. Sí, va a hacer muchos amigos. Ya te lo digo yo, sí. Toma, gato, ¿quieres comida? Ayugenji para ti. El único Ayugenji que tenía. Vamos a pescar. No lo he decidido yo, lo ha decidido el puto gato. Vamos a pescar. Está listo el gato ahí conmigo diciendo, ¿tienes otro Ayugenji? Ayugenji. ¿Y yo por qué he pescado solo uno antes, tío? Sí. Tira otro por si acaso, que el puto gato este come como una lima. Ay, no he pillado... Ah, bueno, a la noche. A la noche pillo... bichitos. Dije sí. Sí. Y esto... Bueno, no debería gastarme todos los grillos estos. Masu ámbar o... tú sabes nada. Masu ámbar, no sé. Supongo. Putos Ayugenjis, tío, qué asco. Vale. Hoy he salido a comprar. He dejado la nevera llena de comida. Te llega un paquete, joder. Hoy puedes trabajar como conserje. Debería. Ah, hostia. Espada con un acabado fantástico. Popular. Nada, y no hace. Solo sube el ataque. Pues no es tan buena, ¿eh? Dojima, me voy a trabajar. Está la señora esa. Vale. Seguro que salen otros bichos o algo. Let's go. Grillo, mariquita, grillo, grillo. No me han dado el que yo quería. No está la tonta esta. Maravilloso. Quiero hacerlo de Dojima, pero quiero saber qué pasa, tío, en el hospital ese. Que te quedas ahí, señorita. Te quedas ahí. A guardar, de alguna manera. Me encanta porque es directo. No voy a ver ni un combate, solo cosas. Consejo de hospital. Sí. Has limpiado afanosamente la habitación que se ha quedado vacía hace poco. Te sientes observado. Decido hacer como si no te dieras cuenta y seguir limpiando. Tu coraje ha aumentado. ¿Pero qué va a pasar? ¿Hay alguien más aquí? Ah, eres tú, el estudiante. Veo que estás haciendo tu trabajo. Perdona, no me he presentado. Me llamo Sayoko Uehara. Encantada. La enfermera parece amable. Cuando termines, pásate por el mostrador de enfermería. Te daré un café caliente. Es broma, ¿eh? He oído que vas al instituto. Bueno... ¿Qué piel tan suave tienes, señora? Eso es acoso. Oye, ¿sabes por dónde voy, no? No te preocupes, nadie nos verá. Para, a mí no me interesa. ¿Sí insistes? ¿Qué es broma? Al menos soy. Me gustas. ¿Cuándo es la próxima vez que vienes? Cambiaré mi turno. Parece que hasta en un pueblo hay cosas divertidas que hacer. Notas un afecto pícaro por parte de Sayoko. Sientes que entre Sayoko y tú se empieza a forjar un vínculo.
¿Qué es esto, tío? Yo venía aquí a trabajar. ¿El diablo? Hostia, hermano. Inesperado. O sea, que para venir a hacer el diablo tengo que venir a trabajar. Hasta luego. Y encima es turbia que te pasas. Y encima me dan 5.000 yenes. Pues habrá que venir. Puedo venir full todos los días y ya está. La época de lluvias deja sin energías al más pintado, ¿eh? Seguro que no tenéis ni ganas de venir a esta clase, ¿verdad? No hace falta ni que llueva. Pues os diré una cosa. Si no os rendís, algo bueno ocurrirá algún día. Anda, qué discurso más inspirador me he marcado. Procurad no tomaros las cosas demasiado en serio, pues con ello solo os cansaréis más rápido. Vamos a tomarnos un descanso rápido. Tengo una pregunta interesante para vosotros. A ver, tú, Yu. Verás tú la cosa random que me va a decir. ¿Cuál de los siguientes es un río real? Río... Cacacaca... Río... Pis... Pis... Río... Culo, culo. ¿Este? Yo qué sé, tío. Es... Tócate los pies. Esta era difícil. Ni siquiera aparece en el libro, ¿no? Ni en toda mi vida, pero bueno. En cualquier caso, el río está en Nicaragua y debe su nombre a un tipo de alga local. ¿Vale? Hay lugares con nombres muy ridículos, como No Name Canyon en Colorado o la ciudad Uncertain en Texas. Creo que hay sitios peores aún, como el lago Lago. Ups, he perdido mucho tiempo con esto. Espero que me dé tiempo a enseñaros todo lo que va a salir en el examen. Le doy una respuesta incorrecta y no me sube la inteligencia. La vida. Que sí, que Rise no se cura ni para la ayuda de la noche, ya es verdad. Vale. Vale, pues quiero ir al trabajo ese. Me tendría que hacer una persona del diablo antes de ir. Están estos tontos y esto también. Es que no sé quién es más aburrido. Vamos a buscar al niño, de todas maneras. O el diablo. Equipar al personaje. No. Me sacaron al diablo entonces. El diablo. Tengo a incubo, ya está, ¿no? Joder, tío, 9.000 yenes esta mierda. Vale, vamos a buscar al niño ese. Pero creo que voy a cumplir al zorro, porque luego me abre misión. Y me viene bien. Señor, ¿te acuerdas de la pegatina que me diste? Pues resulta que ya la tenían, pero he hecho amigos. Cada vez que conseguía una pegatina nueva, iba a hablar con ellos y al final nos hemos hecho amigos. Todo gracias a ti, bueno, y al zorro. Escribí mi deseo en el santuario. Dicen que allí hay un zorro que los hace realidad. Tengo que ir a agradecérselo. Toma. Vámonos. ¿Qué he dicho que iba? Pensaba en algo y se me ha ido completamente. A ver, vale. Pillar bichos de estos. Claro, no se me había venido a la cabeza que Nanako es una niña. Por eso, digo, si hablo con ella, pues será subir su vínculo. Vamos a llamar al zorro, porque aparte que me baja el precio, que es Dios eso. Tiene las misiones tan largas que es que si no lo haces bien esto... Este es al zorro que has concedido el deseo escrito en el lema. Aullido y tauteo. Vendrá más gente, bla bla bla. Aullido. Es jodido. Es jodidísimo, tío. Sus servicios tendrán descuento, vale.
Adiós. Hoy puedes trabajar como conserje. Y vamos a ir a trabajar, Dojima. Te quedas ahí. Me da igual. Vamos, ¿el zorro me atiende ahora? No lo sé. ¿Y la tía está? Sí. ¿Qué es un ayucarañín estos? Ayugenji. Dale. Muchas gracias. Toma una muestra de mi agradecimiento, por favor. Acéptala. Piedra Gyosen. Eso es para hacer buenas armas, ¿eh? No está de noche. Vale. Pues a trabajar. Trabajar, o lo que sea ese trabajo. Bueno, me sube el coraje, así que... Vámonos. Sí. Encima me dan dinero. O sea, en verdad está bien, ¿eh? 2x1. Y me sube el coraje que flipas tú. Venga. Buen trabajo. ¿Estabas esperándome? ¡Ay, qué mono! Bueno, pues... ¿Quieres estudiar conmigo? Es una asignatura que no se imparte en el instituto. No sé si lo pillas. Por favor, faltaría más. Yo creo que le va a eso, ¿eh? Me aseguraré de que aprendas despacio y con calma. Este músculo es el trapecio y más abajo está el oblicuo abdominal externo. Esta línea es el sartorio. ¿Y sabes cómo se llama esto? Has pasado un rato con Sayoko. ¿Qué? Por aquí no hay chicos como tú. Los que hay son mucho más simplones. Solo ven el caramelito que tienen delante de las narices. Tú eres, ya lo sé. Parece que escondes un secreto en tu interior. Cosa que me resulta irresistible. Sayoko sonríe. Sí, notas el afecto. Sí, sí. Igual lo nota hace un par de minutos más todavía, pero... ¿No le mola que les diga que sí directamente? Joder, es que vaya bien con los tíos, que... Hasta luego. Igual pasa automáticamente, o sea, es como solo por venir. Está lloviendo. Está lloviendo un poco. Ay, el zorro. Venga, vamos a ver al zorro. Ir al pueblo. Pero bueno. Santuario. Ay, no puedo pescar porque no habrá bichos, ¿verdad? Chis. ¿Qué vas a hacer? Aceptar la solicitud de lema. Podría comer. Me suben mucho las estadísticas y tengo que subir las estadísticas. A ver. No tengo motivos para vivir. Quiero recuperar la alegría en mi vida. Parece que el zorro quiere que cumples el deseo. ¿Será que piensa que sí? El deseo de lema acepta que sí. Ojalá mi vida volviera a tener sentido. Tauteo. ¿Quién carajo ha escrito eso? Un hombre quiere volver a encontrar el sentido a la vida. ¿Quién? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Con poco dinero. Los bolos. ¿Qué? Tío, no me leo ni un libro, tío. Es que de verdad, ¿eh? Vale, no está aquí. Vamos a ver, ¿eh? Aquí a lo mejor. Es raro, pero... ¿Tengo goles? Sí, sí, sí. Ah, 3, vale. ¿Qué goles más grandes? Serás joven, pero me has impresionado. Toma ya. Ya sé, ¿por qué no te quedas esto como recompensa? Viene muy bien para escarbar. Has obtenido pala afilada. Ay, qué bella col cultivada, Ninaba. Mi abuelo se pondrá muy contento cuando las vea. Vale, me voy a preparar la cena. Tengo que hacer algo digno de unas coles tan hermosotas. ¿Cómo las preparo? ¿Las salteo? ¿Hago escabeche? ¿Las relleno? Tampoco estaría mal un simple corte en juliana. Me has dado un arma para mí. Autotarucaja. Bueno.
Agilidad más 2. Vale, pues bien. ¿Qué días eran? Dos, cero y seis. El 30, hay que venir un 30, tío. Da igual, voy a meterle pasta a ver si me sale el Jack Frost. Hasta que no me deje y ya está. Solo me cuesta 100, tampoco. No, ahora sí que me deja, ¿eh? El otro día no echen más. Ahora no les importa, ¿eh? Vaya. Vale, ¿quién es el que no tiene...? El que no tiene pasión por vivir era un hombre. Tú eres un hombre. Ya está. Vaya. Vaya, estos no son. Igual no está porque llueve, pero bueno, por si acaso. Es que cuando llueve no hay nadie en la calle porque no traen paraguas. Son incapaces. ¿Eres tú? No. La gente no usa paraguas, entonces pues nada. Creo que debería comer la cosa esa. Que me sube un poco todo. Porque si no... ¿Eres tú? No. El especial. ¿Es aquí? Desafío Megavolt, 3.000 yenes. Como 3.000 puñaladas, ¿eh? No lo termino. Más coraje. Venga, que sí. Estaba buenísimo. Es casi Tanabata, así que he preparado bambú para después. Hoy puedes trabajar como conserje en el hospital. Algo, tío, de verdad, ¿qué es esto? Ojalá que se resuelva pronto el caso. Quiero jugar más con Nanako. Quiero una novia. La dominación mundial. Dale ahí. ¿Qué iba a haber yo? Sigue lloviendo, ¿verdad? Comer. Hay que ir a currar y ya está. Esta es la vida de un chaval de Inaba. Ir a currar al hospital este pocho. Dale, ¿tienes incubo? Sí. Pasillo. Limpias. Hay un ruido raro, seguro. Ah, quería ver cómo estaba mi coraje. Ya viene la señora esta. Ves a una anciana de luto. ¿Es real? Vaya. Hostia, sí, es real, sí. Perdona. Parece que la anciana mira hacia ti. Y se va. Se marcha. ¿Quién era?
Y mi pana, Sakoto, Sayoko, te ha visto aquí y te ha traído aquí. Muy bien. Podrías escaquearte y hacer las cosas a medias, pero te dejas la piel esa tan bonita que tienes, ¿verdad? ¿Por qué has cogido el trabajo? Por el dinero, para estar más cerca de ti. Dios, no, le tiene que gustar. Menuda labia tienes, ¿eh? Sayoko sonríe. Ahora sí sonríe, ¿ves? Aún así, un crío no debería estar perdiendo el tiempo limpiando ventanas en el hospital. ¿Y el dinero? Seguro que hay chicas que se echarían a llorar si te vieran haciendo tareas domésticas. Por cierto, ¿tienes novia? La tengo enfrente. ¿Por qué lo preguntas? Un chico en condiciones contestaría, no respondería con otra pregunta. Vete a la mierda, tío. Los estudiantes de instituto sois muy jóvenes, solo tenéis 10 años menos, pero parece que haya mucha más diferencia, es como si brillaseis. Me da mucha, ¿cómo se dice? ¿Envidia? Quizá por eso. Está muerta, estás un fantasma o algo. Quizá por eso quiero ver cómo la vida les da palos. ¡Hostia! Era broma, claro. Bueno, a medias. ¿Sabes a dónde quiero ir a parar? Sí. Eres muy mono. Cierra los ojos. ¿Pero qué es esto? ¿Has pasado un rato con Sayoko? ¿Qué es esto, tío? Tengo que irme. Sé que se me está acumulando el trabajo, pero no puedo evitarlo. Es que eres muy mono. Sayoko sonríe con satisfacción. ¿Notas el afecto pícaro que te tiene Sayoko? No sé. Es que no sé si sube solo o tengo que responder bien. Pero... Perdona por molestarte mientras trabajas. Sigue así, ¿vale? Vaya líos. Esto hay que hacer este rápido porque como no lo hagas rápido te empiezan a quitar días. Fijo, o sea, fijísimo. Vale, estoy buscando a un hombre. Buah, es que hay mucha gente. Tranquilízate. Vale, hay alguien que no aprecia su vida. Debe ser tú. No me quiero quedar en Inaba toda la vida. Mira esta calle comercial tan plena de carencia. Aunque hay un montón de gente en la ciudad. Bah, no eres tú. ¿Eres tú? No, ¿eres tú? No. Tú eres un pesado con los libros y ya está. ¿Eres tú? No. Debe ser este. Qué buena pinta tiene esta tienda, ¿no? Era de mi abuelo, pero la he cerrado. A los críos no les gustan las réplicas. En el Yunés venden montones de juguetes y contra eso no puedo competir. Hace tiempo esto estaba lleno de críos que venían a comprar sus réplicas para ver quién la había montado mejor. Qué pena que las cosas hayan cambiado. Aquellos eran buenos tiempos. No me suspira y fija la mirada en el horizonte. Quizás fue él quien escribió el Emma que te mostró el zorro. Quiere encontrar algo que le aporte sentido a su vida. Me dan pena los juguetes que quedan en la tienda. Me gustaría que alguien los montara, pero si lo hago yo sería todavía más patético. Las réplicas serían mucho más felices si las montase un muchacho como tú. Si montas una de las réplicas, a lo mejor el hombre recupera la gana de vivir. ¿Quieres que monte una? ¿En serio? ¿Tienes pintura para réplicas y tenazas? ¿Usas masilla y rotuladores de precisión? Al hombre le hace mucha ilusión que le montes una réplica. Toma, para ti. Ven a enseñármela cuando la termines. Réplica sin terminar. Voy a montar la mesa de tu habitación. Me lo imaginaba. Cachis. Pues habrá que ir a montarla, ¿no? No me dan el escarabajo que quiero, joder. Vale. Sal y vamos a casa a montar esa... Ven. No, me ha subido... Igual puedo ir en moto, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hostia, aquí es donde se murió la persona esa al principio del juego, ¿no? Tras haber estado totalmente perdido, vuelves a toparte con el camino que conduce al instituto, pero sientes que empiezas a conocer el lugar. Vas a tener que dar otra vuelta para familiarizarte más con la zona. Tu coraje aumentado. Oh, pero tengo que ir a trabajar con la señora rara esa. Bienvenido. ¿Y esto? Un día. Ay, me sube Nanako. Oh, es el Tanabata este pocho. Y tengo que montar eso. Vamos a hacer esto. Sí, vamos a hacerlo porque está Nanako y joder, pobrecita mía. Va a subir a nivel 200, pero bueno. A ver, es que me sube la diligencia y Nanako y luego más frutillas, pero pues tampoco te creas tú que me... No tienes clase, toma ya. Y domingo, 3. Mierda. ¿Puedes hablar un momento? ¿Te gustaría ir a algún sitio conmigo hoy? Ayane, mira. Paso, entiendo. Ayane, tengo que hacer una maqueta. Que tengo el día muy liado, Ayane. Tengo que ver la tele, tío. Tengo que ver la teletienda. Corsé de escuadra, ¿vale? Y caramelo gigante. Y luego semilla de melocotón por 30. Viva, quiero ese tío. Tengo muchas cosas que hacer, de verdad. Venga, que me da tiempo a hacer algo más antes de que acabe el directo. Puedes trabajar aquí, hacer una réplica. Vale. No, espérate, bueno. No, es que si salgo, salgo. Vamos a hacer esto y cumplir con la misión del tío este. Es que, tío, la gente pide mucho. Toma ya, me meto la diligencia. Casi cortas una pieza que no deberías por accidente. Pero la he montado, ¿no? No está terminada. 2 días me va a llevar esto. Por fin llegas, ¿eh? Tío, de verdad. Tengo que ir en la moto, tengo que hablar con la tía esa. Uf, que sí, que está muy bien, tío. Está increíble. El daikon de trigo, maíz de barrera. Pues haz eso, tío, yo qué sé. Para hacer algo distinto. No me extraña que haya No Juego Plus. O sea, ¿esto es una liada? O sea, no sé. No sé. Venga, me da tiempo a ver a la señora rara esa y guarda. Bueno, puedo buscar al otro igual. En la calle comercial a lo mejor. No, pero no la ha terminado. Si es que... Ah, joder, digo, ¿esta quién es? La amiga. O sea, la tía rara. Ah, miércoles, jueves y viernes. Ah, Dojima, entonces. Es que Dojima está poco, ¿eh? Dojima está poco, tú. Ay, no he salido. Voy a pescar unos bichos. Pescarlos, ¿sabes? Es que Dojima se te pira. Los panas... Vale, están ahí. Posok, ¿no? Dojima es justicia, ¿no? Creo, supongo. Está la sombra, es de noche, ¿sabes? ¿Qué dices? Que lo he hecho mal. Bueno, pues ok. ¿Tú qué quieres? Vine a ofrecer un amuleto. Masu ámbar, tienes un da para ti. Muchas gracias, toma la muestra, acéptala. Piedra Yazu. Me da piedras raras, bueno. Bueno, bien.
Vale, vale, vínculos, ya, Dojima y se acabó. Es el hierofante, vale. Vale, a casa. Volver a casa. Es que está la moto también, ¿eh? Me tienta, pero... Es que la moto es un sitio nuevo. Dojima, lo siento, tío. Vale, has tenido suerte. ¿Dónde? ¿Tanto te aburres? Pues a ver, espera un segundo. Todavía tengo cosas que hacer, así que no puedo quedarme mucho rato. Dojima suspira, pero parece contento. Parece que Dojima está buscando algo. Si estaba aquí, estos críos de las narices, ¿ya no les enseñan a archivar datos? Ah, perdona, no me refería a ti. ¿Buscas algo? ¿Puedo ayudarte? No, gracias, no te preocupes. Dojima sonríe con ironía, ¿ves? Estaba buscando un viejo artículo de un periódico. Estaba muy deteriorado, así que hice una copia, pero parece que ha desaparecido. Hay un caso para el que aún no tenemos ningún sospechoso. Como se está perdiendo la pista, nos falta poco para archivarlo y centrarnos en los casos más recientes. Pero yo no puedo rendirme, nunca. Dojima se muestra ofuscado. Parece que no es el momento ni el lugar para preguntarle más sobre el asunto. Parece que sí. Papá, ¿qué pasa? Me duele la barriga, no... ¿Es por algo que has comido? A ver, me dan pinchazos debajo de la barriga. ¿Qué? Voy a llamar al médico. No, espera, esto ya te ha pasado antes. ¿Es la misma sensación? No lo sé. Uf, vale, el medicamento que tomaste la otra vez es... Joder, se junta todo, ¿eh? Joder, ¿quién llama a estas horas de la noche? Un domingo encima, ¿eh? Dojima le habla. ¿De qué se trata? ¿Una carta sellada para mí? ¿Es de Ichihara? ¿Cuándo ha llegado? ¿Se te ha olvidado? Ya voy. De ver, Dojima. Tengo que irme. Los medicamentos están en el botiquín. Cuídala. Dojima. ¿Qué era tu evento? Dojima se ha ido. Le has dado el medicamento a Nanako y la has llevado a la cama. Unas horas más tarde... Suspiro. Las 3 de la mañana. Dojima ha llegado a casa. Parece estar de mal humor. Yu, ¿aún sigues despierto? Ya es tarde, vete a dormir. ¿Estás bien? Cállate. No le sube la alegría, anda. Perdona, Dojima parece arrepentido, ¿ves? ¿Cómo está Nanako? Está durmiendo bien. Me ha sido de gran ayuda. Parece que Dojima soporta una gran carga. ¿Qué guarda en su corazón? ¿Sientes que tu vínculo con Dojima se ha estrechado aún más? Titi, ala, hierofante máquina. Es muy tarde, vete a dormir. Buenas noches, Yu. Le da la buena noche a Dojima y te vas a tu habitación. Di que sí. Y eso es todo sobre Pascal. ¿Habéis tomado buena nota? No sois tan inteligentes como para recordarlo solo con atender. Apuntadlo bien todo para más adelante. Lo de el hombre no es más que un junco, el más endeble de la naturaleza, pero es un junco pensante, es importantísimo. ¿Estás prestando atención, Yosuke Hanamura? Dudo que tengas demasiados pensamientos profundos en tu día a día. ¿Quién dijo lo de el hombre no es más que un junco, el más endeble de la naturaleza, pero es un junco pensante? Mierda, estaba pensando en mis cosas y me ha pillado en bragas. Échame un cable. Pascal. No sé quién es. No me suena, no lo he dado. ¿Le has dicho la respuesta que te parece correcta? Veo que al menos has acalado algo de lo que he dicho mientras estabas ahí sentado con cara de Pánfilo. Salió de la mente de Blaise Pascal. Vale. Ahora bien, si el hombre es un junco pensante, ¿sabéis qué es un junco no pensante? Un junco no pensante es solo un junco. Así que al menos seguid pensando, idiotas, y leed algún libro. Uf, menos mal, Yu, si llego a fallar la respuesta me pone a caer de un guindo. ¿Te tiene aprecio? ¡Toma ya! ¡Toma ya! Tío, con mis amigos no hablo nunca, les odio, ¿eh? Bueno, Rise no se va a recuperar por lo que veo. Vale, vámonos. Sí. Uf, la una. A ver, muy... Cuando entras en el flow de voy a ver a este, voy a ver al otro, voy a ver a la moto, voy a hacer esto... Joder, vas a toda leche, ¿eh? Vas glideando. Pero... Conseguiré...
¿Conseguiré hacer todos los vínculos? No lo sé. Yo creo que no, porque no soy tan bueno. Y hay muchos días que he ido a ver a no sé quién y no ha subido de nivel. Dicho esto, es julio. Falta un montón de tiempo. Que sí, que luego te roban y tal, pero al principio falta bastante tiempo. No lo sé. Y es Golden, que bueno, aunque haya más vínculos, hay más días, está muy justo, no lo sé. En Royal sí que es como que hay muchísimo tiempo de sobra. Pero es muy estresante porque dices, ¿qué hago? ¿Qué hago primero? ¿Qué es mejor? ¿Esto, lo otro, lo de la moto? Claro, lo de la moto me abrirá otro lugar, ¿no? Entiendo. Y lo de los libros, tío, yo no puedo con los libros. Necesito el libro ese de lectura doble que está en todos los juegos. Espero. Espero, porque si no, es que te, o sea, para leerte un libro que te cobren 4 días, o 4 trozos, o 3, me diría, bueno, pero 4 algunos. No sé. No sé. Pero si hay un libro bueno de leer más, aún no está. Entonces, pero tampoco, ¿qué haces? Te esperas. I don't know. Pero lo sabremos el lunes. De momento, amigos, me voy, que tengo sueño. Mañana regreso a la increíble radio otra vez. Que bueno, en verdad, se está fresco, me dan de comer, no me aburro demasiado. Se está bien, ¿eh? La tontería. Uf. Y nada, a Rambot, Skyres, gracias, compañeros, por verme un ratillo. Vamos a hacer raid, a ver quién hay. Y no muráis.